No, no, no tenía idea. ¿Y qué te parece esto de la medida que están tomando? Porque depende de por qué tomaron la terminal. Por la suba del toque de andén. Y si están reclamando derechos, si está completamente bien. Mira, yo la verdad que no entiendo mucho que ellos están reclamando. Yo lo único que sé es que uno tiene la culpa, lo que reclamen todo lo que quieran, pero nosotros no tenemos la culpa de estar acá en ese corriendo allá para acá en ese sol, personas que bajan el cole, que no pueden caminar y todo un despelote. Para mí está re mal, es una vergüenza. Está bien que reclamen, pero no tenemos la culpa de las cosas que pasan, ¿me entendés? Eso, o sea, mi opinión. Un desastre, la verdad. Sinceramente, siempre opino que siempre los que salimos perjudicados somos nosotros, la gente que viaja. Yo en realidad no debería bajarme acá, pero bueno, por equivocación me bajé, así que bueno, qué sé yo, hay que ¿Sabías que tenías que bancársela. salir del carro a la Sí, sabía, lo vi por Face, lo había visto, y incluso había sacado vuelto para bajarme en Apóstoles, pero en todos lados está, en Apóstoles también, no sé si es problema del colectivo o qué sé yo. Nos enteramos arriba en el micro que paraban acá. Y depende, viste, porque está muy caro mismo. Está muy caro el toque de andén. Yo trabajo en la terminal de San Pedro y acá está muy caro, man. Creo que allá también unos cuantos chicos estuvieron diciendo que se iban a reprimir también, que iban a quedar con los colegas afuera en la terminal. Allá sale 60, provincial. No, no sabía. O sea, me habían comentado, pero no era seguro tampoco que. ¿Te parece peligroso esto de bajar afuera? Es incómodo más que peligroso, porque como hay mucha gente y eso, me resulta más incómodo porque acá ahora yo tengo que encontrarla a mi papá y tengo que llamarla por teléfono para ver dónde está. Sí, totalmente, porque. Claro, aparte por la calle, la inseguridad también, porque pasan los autos, ¿no? Puede tener su riesgo, pero el gobierno tiene que dar sus respuestas para aclamar ante la situación. Es cosa de momento. Un poco incómodo, no sé si peligroso, pero incómodo sí. Una tensión terriblemente mal, mal. ¿Dónde viene? No, yo me quería, ¿cómo es? A San Vicente. Pero un despelote, vos preguntás ya, nada te informa bien, el que vos preguntás te contesta todo mal, todo nervioso, te tratan todo mal. A todo lo que le pregunté acá me trataron. Hey, yo qué sé, que yo no soy yo el que hice eso, no sé qué. Y acá estoy de las 8, esperando las 8:30 y nada. Y es una vergüenza porque uno no tiene la culpa, el despelote, que no sé qué están haciendo ahí, que no, qué está pasando. Eso yo no sabía, la verdad que fue una sorpresa llegar acá. Me quedo sentada ahí y veo que está arrimando la hora y pregunto, y ahí me dice, no, pasa por allá o por allá. Ahora me dijeron que puede pasar acá, como puede pasar allá, y yo no puedo estar así corriendo con ese bolso pesado. O sea, un despelote. Sí, eso sí había visto que te estaban pagando muy caro, algo así. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, encima no sé ni dónde tomarme el otro colectivo, o sea, es todo un desastre. Pero bueno, estamos en Misiones, siempre pasa esto acá. Es común.